La seguridad sigue aumentando en el país y en los barrios del Cantón Francisco de Orellana, el cual el barrio 27 de octubre convocó a las autoridades, a Gobernación de la provincia de Orellana, Intendencia de Policía y la misma policía como tal, para de alguna manera buscar alternativas para reducir el peligro inminente. Es muy importante el que las autoridades participen en este tipo de brigadas barriales. ¿Por qué? Porque está demostrando el compromiso que tiene la ciudadanía de ser partícipe, de esta trilogía que enmarca en el tema de seguridad, como son autoridades, agentes de control, policías y la ciudadanía en general. Lo estamos haciendo replicando en todos los barrios del cantón y en todos los barrios además de la provincia, porque se lo va a hacer con cantones. Quisiéramos que la ciudadanía entienda que este tipo de brigadas, de este tipo de reuniones donde se va a tratar el tema de seguridad, en ningún momento quiere decir que las autoridades queremos delegarles la responsabilidad de vigilar y cuidarles, sino que queremos hacerles también partícipes de que ustedes como ciudadanos se comprometan con nosotros. Las autoridades asistieron, pero los moradores no en su totalidad, ya que fue en horario laboral, donde muchos de ellos al parecer se encontraban en sus puestos de trabajo, por lo que fue suspendida la reunión hasta la próxima semana. Bueno, viendo que la delincuencia está ya campeando acá en el sector, no solo aquí en el sector, sino ya en todo el país, es hora que los ciudadanos se despierten y ahí podamos formar o fortalecer las brigadas de respuesta en tanto lo que es seguridad ciudadana y también solamente... hay que trabajar lo que es seguridad integral, no solamente seguridad ciudadana, hay que formar las brigadas de respuesta dentro de cada sector, dentro de cada barrio aquí en el Cantón Orellana. No hubo muchas personas que llegaron acá, eso es el asunto del horario, las personas trabajan, hay estudiantes, todo para formar este tipo de asambleas toca hacer en un horario que no perjudique a ninguna persona. La preocupación de los habitantes de Francisco de Orellana hace que entren en desesperación para actuar en la búsqueda de soluciones a la inseguridad, robos a mano armada, ataques violentos, sicariato que hace que la ciudadanía no encuentre paz ni siquiera en sus propias viviendas. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias.